afortunadamente obtuvimos exitosamente junto con la Fiscalía y la Asesoría Jurídica, obtuvimos una vinculación a proceso y una prisión preventiva justificada como debía de ser, para ahora sí que seguir el proceso las dos personas que fueron aprehendidas por la Policía Ministerial, que fueran vinculadas, y bueno, tenemos 2 meses de la investigación complementaria.